bueno. Levante la mano, gloria al Señor, aleluya. Vamos, amén, a venir en palabra de oración. Amén, vamos a hacer una oración por fortaleza. Si hay alguien enfermo, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Al nombre de Cristo, a su nombre, a su nombre, santo es el Señor. Un alma acaba de pasar a los pies del Señor, y en el reino de los cielos se está celebrando una fiesta en grande, según lo que dice la Biblia. Amén. Santo es el Señor. Dios bendiga por los que se quedaron allá atrás riéndose, gozándose, y como que aquí no se estaba haciendo nada, aquí se está luchando por un alma que acaba de entregar la vida al Rey de Reyes. Amén. Y Señor de señores, santo es el Señor. Créanlo que para eso que está la iglesia, alabanza al Cordero de Dios. Santo es el Señor. Y cuando un alma pasa a los pies del Señor, todos debemos de estar atentos, en comunión y gozándonos. Santo es el Señor. Y dando un paso al frente, porque es un alma que se acaba de entregar a los pies del Señor. Santo es el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Espíritu Santo de Dios, aquí nosotros tenemos compromiso con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Santo es el Señor, poderoso Dios, y eso no es del agrado de Dios. Aleluya. Que muchos se quedaron riéndose como que nada estaba pasando. Poderoso Dios, el Espíritu Santo hablaba a la iglesia. Santo es el Señor. Poderoso Dios. ¿Por qué si entre ustedes hay profeta no se creen? ¿Por qué cuando un joven sueña y el sueño va de parte de Dios y se dirige hacia otro miembro de la iglesia, el otro recibe ese sueño como que nadie habló? Sin embargo, viene otro de lejos, no ha agarrado el micrófono y ya está prendido, aunque sea con una mentira. Si el Espíritu da testimonio del Espíritu, ¿por qué no creen a lo que viene de Dios? ¿Sabe por qué a veces Dios manda profetas de otros lugares? Porque ustedes mismos dudan uno con otro de lo que Dios le ha entregado. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Santo es el Señor. Santo Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Porque el Espíritu Santo decía que aquí hay demasiados jóvenes con visión, que Dios le habla a través de sueños, que los pastores tienen seguridad de que son hombres y mujeres de Dios. Pero hay un problema, que no se creen uno a otro. Pero entonces viene otro de por allá y entonces sí creen. Santo es el Señor. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Santo es el Señor. Gloria a Jehová. La iglesia está bien, pero dice el Espíritu Santo, debería estar mejor. Porque no son uno ni dos revelaciones que se están quedando en el aire. Porque el pueblo está esperando que otro de otro lugar llegue para confirmar la palabra. Gloria a Dios. Gloria. Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Jehová. Si el Espíritu Santo está entre ustedes, ¿por qué no se creen? Gloria a Dios. ¿Qué están esperando? ¿Que venga un falso y lo engañe? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aquellos jóvenes, santo es el Señor, que están aquí. Aquellas ancianas, aquellos caballeros que con frecuencia Dios le da sueño y le habla, pero nadie le quiere prestar atención, sigan hablando. No callen lo que Dios le dice. Gloria a Jesús. No callen lo que Dios le dice. Porque aquí hay gente que tiene un descontento tan grande que ya no quieren abrir la boca porque nadie le cree. Dios. Tienen sueño y dicen, ¿y para qué se lo voy a contar si nadie me pone asunto? Mi alma te adora. Y Dios le habla y le muestra, pero ya no quieren expresarlo. Te
gracias. Porque pareciera como si no tuvieran importancia o como si no tuvieran credibilidad. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Mi alma te adora, Dios. Gloria a Dios. Gracias. Si Dios provocó que una burra hablara, santo, cuanto más sus hijos que están en esta congregación. Aleluya. Santo es el Señor. Alabado. Aleluya. Toda la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que los pastores están enseñando es una doctrina de Cristo. Pero pareciera que algunos quieren la doctrina de los fariseos. Gloria a Dios. ¿Saben por qué le digo la doctrina de Cristo? Porque Jesús escogió gente para el ministerio, que eran gente que ni siquiera tenían profesión alguna. Y a esa gente Dios le hablaba. Y así lo ha hecho con ustedes, con los jóvenes que han llegado de la calle, que han llegado de diferentes lugares. Dios ha comenzado a mostrarles, pero pareciera como que van perdiendo importancia. Y dice Jehová que sigan hablando. Aleluya. Que no le quieran creer, serán su problema de que no crea. Siga hablando lo que Jehová le ha mandado. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Porque la misma Biblia establece que el que sea santo se santifique más. Amén. La iglesia está santa, pero Dios demanda más santificación. Amén. Dios habla en medio de ustedes, pero entonces ustedes no se creen. Y están corriendo el riesgo de que cada vez que usted rechaza a uno de sus consiervos que está aquí sentado y le rechaza la verdad, entonces está cogiendo el riesgo de creer a la mentira. Poderoso Dios. Poderoso, poderoso. Santo es el Señor. Poderoso Dios. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Santo. Aleluya. Gracias a Dios. Que tienen unos pastores que tratan de hacer la voluntad de Dios. Poderoso Dios. Santo es el Señor. Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Y por último, algo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Santo es el Señor. Traigan ofrenda al alfolí. Traigan su diezmo al alfolí. Muchos no lo están haciendo. No es así. El pastor no lo está presionando. Y ahí se confían mucho. Y no traen nada. Lo extraño es que cuando estamos en congregaciones donde se los roban, ahí lo llevamos. Que cuando estamos en congregaciones donde no se sabe lo que acontece con la ofrenda y los diezmos, ahí lo llevamos. Santo es el Señor. Si hoy la pastora y el pastor de esta congregación no tienen dos y tres casas, es por causa que lo que llega a la iglesia se le devuelve a la iglesia. Santo es el Señor. Poderoso Dios. Valoren eso. Ustedes tienen unos pastores que pueden ir el día entero, incluyendo en la noche. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Y tienen la puerta abierta. No tienen que hacer cita para ir donde sus pastores. Ustedes saben dónde están sus pastores. Santo es el Señor. Ustedes ven cómo son los pastores con ustedes, que si ellos cocinan arroz con pollo va a comer todo el mundo. Porque no tienen asesión con ningún miembro de la iglesia. Santo es el Señor. Y eso hay que valorarlo, iglesia. Y el Espíritu Santo está demandando, porque la iglesia se está confiando, porque no le están exigiendo, porque no lo presionan a que ofrenden y diezmen. Santo es el Señor. Poderoso Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Poderoso Dios. Santo es el Señor.
Se está cumpliendo en la congregación que haya alimento en la casa de Jehová. Porque no hay uno que pueda decir, fui a la casa del pastor con hambre y salí sin comer. Porque siempre algo aparece. ¿Y sabes por qué aparece? Porque la ofrenda y los diezmos que se recogen, siempre se está pensando, si un miembro llega, hay que tener algo para darle comida. Amén. Gloria a Dios. Así es. Aleluya. Santo es el Señor. Mientras otros se los roban, aquí todavía se mantiene lo que la Biblia establece. Poderoso Dios. Santo es el Señor. Al nombre de Cristo. Gloria. Sigan orando por sus pastores. Llévenlo en oración. Santo es el Señor. Las dos jóvenes, o tres, que el Tito está acabando con su vida espiritual, yo estaré hablando con el pastor, porque es algo serio. Satanás ha pedido para zarandear la iglesia. Hay que estar en la brecha y mantenerse firme. Santo es el Señor. Poderoso Dios. Alabanza al Cordero que vive y reina por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, gracias. Porque todavía hay un pueblo que se guarda para ti. Santo es el Señor. Todavía hay un pueblo que se guarda. Santo es el Señor. Todavía hay un pueblo que se está guardando para Dios. Espíritu Santo de Dios. Qué honra que ustedes ven con sus ojos que los pastores ni siquiera tienen una vida privada en su casa. Porque los hermanitos saben dónde queda todo. Porque han abierto la casa. Porque entienden que a donde están ellos, ustedes pueden estar. Santo es el Señor. Poderoso Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Qué lindo cuando usted llega a la casa de la pastora y hay una comida y usted entra y se la come. Amén. Si tenía hambre, gloria a Dios, se cocina otra para el próximo que llegue. Y eso hay que valorarlo. Santo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No hagan como los leprosos, que solamente uno regresó y los otros se fueron. Denle honra a quien honra merece. Santo es el Señor. Desearía mucho tener líderes que lo estén llevando conforme a lo que la palabra establece. Santo es el Señor. La doctrina de esta congregación lo llevará al cielo. Y hay otra que ustedes ven con sus ojos, que se van a perder ellos, los pastores, porque la Biblia le llama muchos pastores inútiles, y también se van a perder con tu rebaño. Porque el ciego guía de ciego, ambos van a caer al mismo hoyo. Créanlo que eso es así. Entonces, ¿por qué no valorar lo que ustedes tienen en sus manos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dios está demandando que le honren más la casa pastoral. Porque el esfuerzo que se está haciendo es grande. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Lo que se compra de comida todos los meses es grande. Ando. ¿De dónde más se gasta? No se sabe cómo se pagan los colmados, porque humanamente los cálculos no dan. Suelta a Dios, que Dios multiplica una libra de arroz que se eche. Amén. Aleluya. Santo es el Señor, porque lo hacen con amor. Sigan adelante, sigan firme. Espíritu Santo de Dios, no miren hacia atrás. Santo es el Señor. Amén. Poderoso Dios. No cuestionen con lo que hablé del TikTok, porque de una vez comienzan a hacer prejuicios. A veces que uno menos crece. Amén. Pero antes que el diablo lo arrastre, es bueno que por lo menos hay una advertencia, para que después no digan, nadie Dios les reveló nada. Gloria a Dios.
por Dios y revelo. Y eso tiene que decirse. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Jesús, aleluya, quien vive. Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. A su nombre damos toda la gloria y toda la honra. Me honro los días de mi pastor, Señor de los paredes. Buen hombre de Dios, gloria al Señor, aleluya. Primo, usted desea sentir que habrá cosas que van a salir a la luz. Y más le vale que ustedes se pongan a cuenta, gloria al Cordero de Dios, porque Dios sigue revelando, gloria al Señor, aleluya. Ojalá y vuelvan los profetas de la iglesia, que todas las cosas ocultas, mi Dios se las revela. Gloria al Cordero de Dios. Vamos a levantar la mano, quiero hacer una oración de fortaleza, gloria al Señor, aleluya. Si hay alguien enfermo, gloria al Cordero de Dios, poder amén acercarse aquí, gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar orando por sanidad también, gloria al Señor, aleluya. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor amado, Padre bueno que está en el cielo, te adoramos, Señor, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ocando reba shakayanayo, cuende rianayo, ocando rebaye, duanayo, Padre del cielo, Señor amado, mira cada uno de los guerreros, de las guerreras en esta noche, Señor. Espíritu Santo de Dios, levanta un clamor, Señor amado, por fortaleza, Señor, por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Le hago guerra a todos los que le hacen guerra a ellos. En esta hora, Padre del cielo, golpea todo el espíritu de la tiniebla. Tu espíritu, mi mano, tu mano, mano, tu canto, la mano, chacada, la mano, la Padre de la gloria, fortalece a los jóvenes, fortalece a los caballeros, fortalece a la dama, fortalece al Señor, amado, los ancianos, ancianas, Dios, de manera poderosa, Señor amado, Padre de la gloria, cancela toda obra de las tinieblas, todo plan de Satanás, Señor amado, para destruirlo, queda cancelado en esta hora, Señor amado, llevando la intimidad, Señor, llevando el secreto, Padre, que no caigan, Señor, cuando tú la muestras, que no caigan, Dios mío, Padre, cuando tú das una palabra, Padre, sigue, Señor, llevando valentía, y como no, y cuando redo shakaya, sigue dando valentía, Señor, Padre de la gloria, porque dice tu palabra, que los cobardes no entrarán en el cielo, y no macué, y cuando redo shakaya, Espíritu Santo de Dios ahora, Señor, me levanta un vallado alrededor de cada uno de ellos. Pues, Señor eterno, mira aquel que verdaderamente, Señor amado, está dispuesto a pagar el precio por ti. Mira aquel que verdaderamente, Señor, Padre de la gloria, ha dicho, Señor amado, Padre, predicaré tu palabra, tu verdad y no callaré. Hablaré cuando tú me